vamos entonces, vamos a dilucidar este mejunje raro. Raro porque demanda, exige, exhorta, no solamente de lectura, sino de una suerte de apelación a la posibilidad de que el sujeto, la persona, logre integrar todo lo que está observando y sobre todo todo lo que está leyendo en la Biblia, ¿ok? Nos tenemos que remitir al Antiguo y al Nuevo Testamento. La Virgen María. La Virgen María. La Madre de Jesús, loco. La Virgen María. ¿Cómo ven los evangélicos el fenómeno de la Virgen María en los católicos? En Sudamérica, Centroamérica, España, la Guyana ecuatorial, en el África, Sahara Occidental, al norte del África. Las ciudades españolas que aún subsisten a orillas del Mediterráneo, en el norte del África. Melilla. Gibraltar es británico. Anyway. La Virgen María. ¿Cuánta confusión ha traído este tópico? ¿Ok? ¿Cuánta distorsión? El tema de la Virgen María ha deformado la fe cristiana. Ha deformado el acercamiento que nosotros los católicos tenemos hacia nuestra aproximación a la fe, la forma en que nosotros integramos la fe cristiana es lamentablemente errada. Y es por eso que los evangélicos, cuando nos observan, tienen toda la razón, porque nosotros no conocemos la palabra. No la conocemos y entonces, al no conocerla, cometemos flagrantes errores, ¿ok? ¿Cómo tengo que pensar? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento? Vamos al Nuevo Testamento primero, ¿ok? En el Nuevo Testamento, la Virgen María aparece en varias circunstancias. Hay dos o tres circunstancias que son conspicuas, ¿ok? Vamos a señalarlas. Las bodas de Caná, le anuncia a Jesús que se había acabado el vino y Jesús le dice: mujer, ese no es problema mío. Después Jesús resuelve, ¿ok? En 6 tinajas de agua. La segunda aparición conspicua de María es, obviamente, y hay que señalarla, cuando Jesús se pierde en Jerusalén, se pierde por 2 o 3 días y lo encuentran en el templo, en una sinagoga, predicando la palabra, después que toda la familia lo había buscado por Jerusalén. Jesús solamente tenía 12 años, curiosamente, es la última aparición de José, ¿ok? Que eso quede claro. Regresemos un poquito más atrás, 12 años atrás, hay 3 o 4 menciones de María, todo en la que se le anuncia que va a ser madre de Jesús, de una criatura, y que va a concebir bajo el Espíritu Santo, ¿okay? Pero también se le anuncia a José, que estaba medio timorato, medio en dudas de casarse con una mujer que ya estaba embarazada. También en un sueño se le anuncia que tenía que incomodarse al respecto porque ese hijo venía de Dios. Sin embargo, hay un antecedente previo de 6 meses antes, cuando Elizabeth, la prima de María, que era bastante mayor que María, tenía 25 o 30 años más que María, ya estaba en posmenopáusica, sale embarazada de Zacarías, que era un ministro de la fe. No era un rabino, pero
pertenecía, era una suerte de sacerdote judío, que también ya estaba entrado en años, y se les anuncia que nacería Juan, el primo de Jesús, que anunciaría la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo que decrecer, él tiene que subir. Son casi las últimas palabras de Juan antes de ser liquidado, no por Herodes, sino por la esposa de su hermano, Herodías, a quien pide la cabeza de Juan, cuando su hija hace una danza que agrada mucho a sus invitados. Le promete hasta la mitad de su reino. Y la mamá le dice, no, no le pidas la mitad del reino, pídele la cabeza de Juan. Estas son las apariciones de María en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Hay otra aparición conspicua, es la aparición final de María, a los pies de la cruz, cuando Jesús le habla directamente a Juan y le dice, Juan, uno de los apóstoles, y le dice, Juan, he ahí tu madre, y se refiere a su madre, María, he ahí tu hijo, ¿ok? Cuídamela. Ya José estaba fuera del espectáculo, ¿ok? Hay otra aparición conspicua que ya no pertenecería a los evangelios, que es muy, muy importante, muy trascendente, y no es otra que la el anuncio que le hace Jesús, que le hace a Juan, en el libro del Apocalipsis, ¿ok? No la menciona directamente a María, pero le da a entender cómo sería el fin del mundo. Y Juan había sido parte de la crucifixión y había estado junto a María. Ahora bien, regresemos mucho más atrás, al Antiguo Testamento, ¿ok? Regresemos a la Taná judía, ¿ok? Regresemos a la Torá, regresemos mucho más atrás. En Isaías, capítulo 7, versículo 14, Isaías profetiza que una virgen concebirá un hijo y su nombre será Emmanuel, será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Esto es muy groso, porque viene de muy atrás, en el capítulo 53 de Isaías, que es el capítulo de conversión de muchos judíos, se convierten al cristianismo. Producto de este capítulo se anuncia los padecimientos de Jesús y cómo transformaría de alguna manera el mundo, ¿ok? Ahora bien, vayamos directamente al mejunje. ¿Qué es lo que está pasando? El mejunje consiste en lo siguiente. El mensaje de Jesús es muy claro. Jesús era muy enfático, ojo, ¿eh? Cuando entra al mercado de pulgas, en lo que se había convertido el templo, la sinagoga, y arroja todas las mesas de las casas de cambio y los corralitos de pollos, de cerdos y cosas por el estilo, y les insulta, se nota la personalidad de Jesús. Jesús no era ningún mansito, que eso quede bien claro, ¿eh? Cuando enfrenta a Pilato, cuando enfrenta a Caifás, cuando enfrenta a los judíos, no era ningún mansito, ojo, ¿eh? Que eso quede bien claro. Jesús no era ningún mansito. Cuando se le anuncia la muerte de Lázaro, ok, está bien, voy a esperar 2 días, dice. Él marcaba su pauta. Cuando se le anuncia que el bote se está hundiendo y él se había quedado dormido, postrado, bajo un poste, él se despierta y le dice, tranquilo, no pasa nada acá no pasa nada. Cálmate, le dice al viento. Jesús no era ningún mansito. Ahora bien, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. La Biblia es muy clara y eso es lo que los evangélicos le reprochan a los católicos. ¿Cómo si estás observando lo que dice la palabra de Dios, no entiendes
Pero ¿qué es lo que te falta para que entiendas que la Biblia, el mensaje de la Biblia, nada tiene que ver con María? María tiene un rol fundacional en la vida de Jesús, la vida, la concepción de Jesús a través del Espíritu Santo, la crianza de Jesús. María, además, por favor, dos dedos de frente. María tuvo dos o tres, cuatro hijos más, tuvo hijas mujeres y tuvo hijos varones. Uno es Santiago. Está escrito en la Biblia. No, es que cuando yo leo la Biblia estoy leyendo el examen para sacar la licencia de conducir. No, loco, estás leyendo la Biblia, macho. Si tú eres católico y tienes la Biblia enfrente, no estás leyendo un texto para rendir un examen de la facultad. Estás leyendo la Biblia. Y si la Biblia te dice que María tenía más hijos y más hijas, eso es lo que tenía. Sí, virgen, 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 se casa virgen con José. Pero después formó familia. Ay, por favor, despierta, loco. Claro. Y entonces los evangélicos te observan y dicen, uy, este está perdido. Este no entiende nada. ¡Está escrito! No, pero no, 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 no. Yo digo lo que dice. ¡El Papa lo sabe! ¡El Papa lo sabe, loco! Claro, no te lo quiere decir. María tuvo familia. Hijos de José, por supuesto. No, 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 te equivocaste. Tú eres católico, yo soy católico, los dos somos católicos, pero te equivocaste. Jesús no proviene de la genealogía de David. Jesús no proviene de Dios, te equivocaste. Tú pensás, no, te equivocaste, te equivocaste. No, no, Jesús proviene, no. Leíste mal. Lee la Biblia, loco. Lee la Biblia, te das cuenta, loco, te equivocaste. No solamente María no tiene nada que ver en el mensaje de Jesús, nada que ver, pero nada, 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 nada que ver. Nada que ver. Jesús no proviene de la genealogía de Dios. José, su padre adoptivo, José, José, no Jesús. Ahora bien, tú me dirás, sí, pero Jesús era hijo de José. Sí, en eso estamos de acuerdo. Y entonces ahí, tú me ganaste el pleito. Yo me equivoqué, claro que sí. Pero genéticamente, en términos de ADN, Jesús no proviene de Adán. No proviene. No proviene. José, su padre, sí. Es el último. Jesús, hijo de José. José es el último de la genealogía, no Jesús. Jesús no era su hijo. Jesús era hijo de María, no de José. Adoptado. Si Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Si me ves a mí, ves al Padre. Si ves al Padre, me ves a mí. Yo he venido a hacer la voluntad de ¿quién? Tú eres católico, loco. Tú eres católico, loco. Tú me estás escuchando. Yo venía a hacer la voluntad de quién, de quién, de quién, de quién, de quién, de quién. Estás en la facultad, estás en cuarto año. Ya estás a punto de pasar a quinto año. Te vas a recibir, en 12 meses te recibes. Loco, te lo está diciendo el texto, men. Te lo está diciendo el texto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El texto te lo está diciendo. Apertura, apertura. ¿Qué cosa es lo que me está diciendo el texto? ¿La palabra de quién? De Dios. ¿A través de quién? De Jesús, su Hijo. La voluntad, esa voluntad que cada día que te despiertas te dice, voy a calentar el automóvil, voy a salir a pasear en bicicleta, voy a salir a caminar, me voy a preparar un café.
me voy al trabajo, me voy a tomar una ducha, me voy a afeitar. Cualquier cosa que tengas que hacer, esa voluntad, esa voluntad fue la voluntad de Dios. No quiso colocar a María como intermediaria entre nosotros y Él. ¿Lo colocó a quién? ¿A quién? ¿A quién colocó? ¿A quién colocó? A su Hijo. Colocó a su Hijo. Colocó a su Hijo. Fue su Hijo el que sería el intermediario entre nosotros y el Padre. Esa fue su voluntad, loco. Esa fue su voluntad. La voluntad es lo que te dice: voy a hacer esto, voy a delegar esta tarea, tengo este proyecto, hoy voy a recorrer este peldaño, mañana será el próximo peldaño. O de repente te lo haces todo de golpe. Hay gente que sube la escalera de un solo golpe y se acabó. Y hay gente que se la sube por fracciones. Pero esa es tu voluntad. Tu voluntad es que hoy te encuentres con determinada persona. O tu voluntad es que hoy no te encuentres con determinada persona. Tu voluntad tiene que ver con que contestes o no contestes el teléfono. Esa es tu voluntad. Tu voluntad es la que te dice: voy a votar por fulano o voy a votar por mengano. Esa es tu voluntad. Nadie te puede quitar tu voluntad. Bueno, hay países en que sí te quitan la voluntad, ¿ok? No quiero mezclar política, pero hay países en los que tu voluntad no vale nada, ¿ok? La voluntad de Dios fue que Jesucristo sea el intermediario entre nosotros, las ovejitas perdidas, y Él. ¿Por qué creen ustedes que Jesús hablaba tanto de las ovejitas? Porque son muy torpes. Son muy torpes como todos nosotros. Nosotros somos torpes. Nuestra condición de ser humano nos hace torpes. Y no entendemos las cosas. No fue su voluntad, ¿no? No fue, yo soy católico y yo me doy cuenta, leo la Biblia. Oye, acá está clarísimo. Te lo está diciendo, pero así, ya, loco. No. Jesús adoraba a su madre, la adoraba. María cumple un rol fundacional en la crianza de Jesús, pero fundacional. María prepara a este muchachito, lo prepara hasta que ya. Bueno, te puedes ir de casa, ya está, listo, comienza tu ministerio. Tú naciste para transformar el mundo, pero esa no fue la voluntad de Dios con respecto a mí, a mí. Yo soy tu madre. La voluntad de Dios fue que yo te concibiera, que yo te criara, pero no que yo fuera intermediaria entre los feligreses y Dios Padre. Tú eres su Hijo adorado. En ti ha depositado todo su mensaje. Pero nosotros no lo entendemos. Y entonces viene la adoración a María. Y todos estos grupos, estas sectas religiosas de nuestra querida religión católica apostólica romana, los sodalicios, los marianistas, los hermanos de Emaús, estos señores del Opus Dei. Y entonces forman una secta. Claro, son sectas que reclutan gente, y a veces gente prominente. Y viene toda esta confusión, y viene toda la adoración a los santos, y hay países en los que existen, no sé, 450 santos. Y hay 150.000 procesiones, no sé si se sabe cuántas vírgenes dan vueltas por toda la ciudad. ¡No fue esa la voluntad de Dios! ¡No! Esa no fue su voluntad. Su voluntad fue que escucharas la palabra de Jesús. Y entonces en eso, los evangélicos nos ven y dicen: están perdidos. Y tienen razón. ¿Cómo no van a tener razón? Si esa no fue la voluntad de... ¡Lee la palabra! ¡Léela! ¡Léela! ¿Qué te cuesta? Bueno, la voy a leer por primera vez en mi vida. Voy a leer la palabra.
¿Qué es lo que dice? Esto dice, ¿y por qué no me lo dijeron? Y ahí te vas a dar cuenta. No fue su voluntad, loco. No fue su voluntad. No fue su voluntad. No fue su voluntad. Voluntad, voluntad, voluntad. No fue su voluntad. No fue su voluntad. Su voluntad fue que su hijo fuera el intermediario. Si me ves a mí, ves al Padre. En ningún momento Jesús dice, si ves a mi madre, ves al Padre. Si me ves a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo. Jesús era muy, muy, muy contundente. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Que le entiendan, ¿no? No. Yo le toco la puerta a la mamá. Ah, porque la mamá es mucho más dócil, mucho más dúctil. Es mucho más buena gente, es mucho más buena gente. La mamá es más buena gente. Además, yo tengo más... No, su voluntad. Yo tengo más llegada con la mamá. No. Hay este problema. Y entonces se forman estas sectas. Y se confunde la fe y como ya no importa, claro, ya estás perdido. Claro, si no conoces el conducto, si no sabes cómo llegar, no tienes una hoja de ruta para llegar al Padre y quieres tomar, en inglés es un shortcut, un atajo, quieres tomar un atajo y dices, voy por María. Y entonces te vas perdiendo. Porque María no puede hacer nada por ti. María, y está en el paraíso, está con Dios, es parte de todo el secto que acompaña a Dios. Y lo más probable es que esté Abraham y esté Moisés. Probable que esté Pablo de repente, Pedro también, pobre Pedro. Ah, de repente algo le tocó por ahí. Lo más probable es que esté por ahí también. Y María, por supuesto, pero no es intermediaria entre nosotros y Dios Padre. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Jesús fue el anunciado, fue voluntad de su Padre. El que creyere en él tendrá vida eterna. Pídeme y yo te responderé. Bueno, ese es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. No fue su voluntad. No, pero es que yo quiero insistir porque yo quiero ser parte de esa procesión, porque cuando llegue y termine y depositemos la Virgencita, voy a recibir mi milagro. Mi milagro solamente puede venir de Jesús, loco, si tú eres católico, católico romano. No puede venir de una virgen. Una virgen no te va a resolver absolutamente nada. Porque no fue la voluntad de Dios. Uy, qué difícil explicar todo esto, por Dios, con cucharita. No fue su voluntad, loco. No fue su voluntad. No, es que sí. Está bien. Te vas a ir de bruces contra el piso y no vas a encontrar nada. No vas a encontrar nada. Todo el recorrido de Jesús, todos los milagros que hizo, Talita Kumi, levantó al muerto, al hijo de la viuda de Naín, levantó a Lázaro, curó a la hija del centurión, o al criado, no me acuerdo si era la hija o al criado, destapó los ojos del ciego, escupió en lodo, se los virtió en los ojos y envió a una pileta en Siloé, se remojó los ojos y pudo ver. Toma tu manto, levántate y anda, el que estaba postrado. Son todos milagros de Jesús. Cuando se acaba el vino, es María la que le dice a Jesús: Jesucito, se acabó el vino. Cálmate, madre, le dice. Todavía no ha llegado mi tiempo.
Juan anuncia a quién? Juan anuncia a Jesús. Cuando María se acerca a la casa de Elizabeth, su prima que estaba embarazada y con la que se queda 3 meses, ella también ya estaba embarazada porque Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, María acababa de concebir. Juan salta en el vientre de Elizabeth. Pero era porque venía Jesús, por eso lo anuncia. El ministerio de Juan fue también de 32, 33 años. Consistió en anunciar la venida de Jesús. Todo el Nuevo Testamento pasa por la palabra de Jesús. No, yo me tomo el atajo. María. Fíjate el Evangelio de Jesús. María. Yo tengo mi virgencita y la adoro todos los días. Ok, está bien. Es una estatua de yeso, loco, ahí no hay nada. Ahí no hay absolutamente nada. Tienes que leer la palabra. Tienes que leer la palabra. Lucas capítulo 18, versículo 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas capítulo 18, versículos del 11 al 18, se le acerca un joven dignatario, que es un representante político, un muchachito muy, muy distinguido dentro de la comunidad, y le dice, lo estaba escuchando hablar a Jesús. Ah, Jesús ahí estaba impartiendo con el pueblo. Pasa y dice, ah, vamos a ver qué hay para mí. ¿Qué hay para mí, loco? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¡Ah, la torta! Rica esa torta que me la voy a comer toda. Que para mí. Se acerca, ve un poquito y dice, le voy a formular una pregunta. Yo lo tengo todo, dice. Todo. Todo. Ah, te vas a comprar ese porchete, ¿no? ¡Ajaja! Un 911. Qué bonito. Parece muy bien. Y se acerca y le dice, ¡ey! Jesucito, le dice. Tengo todo, me falta algo. Me falta algo. Y no puedo dormir porque me falta algo. Se abre espacio y se le planta enfrente y le dice, Jesús, ¿cómo puedo hacer para lograr la vida eterna? Y Jesús lo mira y dice, ajá. Se me presentó uno de esos. ¿Conoces la ley de Moisés? Le dice Jesús. Por favor, le dice. A pie juntillas. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al padre y madre. Todo eso lo vengo cumpliendo desde muy jovencito, le dice. Jesús lo mira. Le dije que no era ningún manchito. Y le dice, ok, está bien. Vende todo lo que tienes. Obséquiaselo a los pobres. Y ven y sígueme. Y el tipo agarra y dice, la promoción en el trabajo, el departamento que me voy a comprar, el porchete, el 911. ¡Ay! Agárrese de las manos. ¡Me voy! ¡Pum! Desapareció. Ese eres tú, ese soy yo. Así somos los católicos. Estamos buscando solamente qué hay para mí. ¿Qué hay para mí? Tú y yo. Y entonces la palabra no nos importa. La palabra, ¿qué es eso? Yo tengo mi virgencita en la casa. Esa no fue la voluntad de Dios, loco. Esa no fue su voluntad. Esa no fue su voluntad. Su voluntad fue que tú escucharas a su hijo unigénito. Juan 3:16. Que te da la vida eterna. Solamente a través de Jesús logramos la vida eterna. Por gracia, porque no nos merecemos un carajo. Nosotros somos lo peor que puede haber en la humanidad. Esos son
egoístas, ambiciosos, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Yo no sé si pasó en Sudamérica, pero acá en Estados Unidos, loco, cuando vino la pandemia, la gente si podía comprarse todos los papeles higiénicos de las góndolas, se los compraba todos y no dejaba nada para nadie. Así somos los seres humanos. Había gente que llegaba al counter con cochecitos llenos de papel higiénico y la cajera le decía, loco, son dos por persona, no, yo quiero todo, todo, todo. Pero mire la cola, señora, mire la cola. Todos tienen que comprar un poquito y a mí qué me importa. Ese es el ser humano, loco. Ah, te acordaste de tu tía Patricia, ¿no? De tu tía Julieta, de tu tío Luchito, ¿no? Ah, claro que sí, yo también me acordé, loco. Así somos los seres humanos. Todo para mí. Levanta la mano si tú estás gozando. ¡Ajá! Esos somos nosotros. Te olvidaste. Te olvidaste. Y entonces nos equivocamos. La Virgen María. Así no ven los evangélicos. Nos ven como perdiditos. Porque no conocemos la palabra, no la conocemos. No solamente no la conocemos, no nos importa, no nos importa, no. Ese problema tuyo, loco, mátate, mátate. No sé con eso los problemas. Porque perdemos la capacidad de tener una relación con Dios. La única forma de tener una relación con Dios no es a través de la Virgen María, es a través de su Hijo. Cristo. Es ahí que logramos una relación personal, 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 personal. Esa es la razón por la que muchos judíos se convierten al cristianismo. ¿Qué? En la sinagoga, en el templo, los respectivos rabinos no tienen una relación personal con Adonai. Logran un amigo con quien dialogar, con quien conversar, y Jesús, Dios, transforma su vida, sus respectivas vidas. Son llamados judíos mesiánicos, ¿ok? Eso es lo que Jesús representa para, o tendría que representar para el católico, el conducto para llegar al Padre, a través de tener una relación personal con Jesucristo, no con María. Ya dije mucho, loco. Yo soy Miguel de Tesalónica. Dios les bendiga, que tengan un lindo día, ¿ok?